Bienvenido, caballero de la noche. ¿Estás listo para un nuevo video de Gotham Knights? Pues yo soy Luis Wayne 97 y en el video de hoy te estaré trayendo la quest completa del villano Clayface, que te estará dando hasta 3 trofeos o 3 logros en este juego. Así que vamos a ello. El primero de los pasos es completar hasta el caso 2 en el juego, donde vamos a estar encontrando a la corte de los búhos. Después de eso veremos que alguien nos empieza a reportar algunos como ataques de ladrones sin rostro. Así que si vamos a la parte de Nueva Gótica, estaremos viendo que hay algunos crímenes un poco extraños, ya que veremos el triángulo invertido de color naranja. Aquí vamos a estar encontrando a imitadores de arcilla golpeando a un ciudadano de Gótica. Así que nuestra misión será detener hasta 5 de estos crímenes con éxito para ir tomando muestras de estos criminales. Como puedes ver, así es como se estarán viendo los crímenes en el mapa. Una vez que estés escaneando el mapa, lo verás como un triángulo invertido de color naranja. Recuerda que estos crímenes solamente salen en Nueva Gótica, para que no estés perdiendo el tiempo en otro lugar. Una vez que encuentres este criminal, puedes escanearlo para darte cuenta que es el imitador de barro. Tendrás que bajar y golpearlo hasta acabar con 5 de ellos. Aquí te traigo un pequeño consejo. Si te acercas con sigilo, podrás dar un golpe mortal a este enemigo, acabando con él con un solo golpe. Una vez que estés acabando con 5 de estos criminales, verás que podrás tomar las muestras y después de esto te saldrá pues esta como pequeña conversación con Batichica, que te dirá que ya puedes ir a el campanario para poder continuar con la misión. Una vez que ya estemos en el campanario, tendremos que acercarnos a la Baticomputadora, que nos va a dejar interactuar con la muestra de arcilla que hemos estado recogiendo. Una vez que hagamos esto, verás cómo inicia una cinemática. Te recomiendo ver toda la cinemática, ya que estarán explicando qué es lo que pasó con Clayface y por qué está en este estado. Lo que terminan diciendo es que es muy inestable y tenemos que estar reuniendo más pruebas de él. Así que nos mandan ahora a los muelles para poder encontrarlo. Una vez que ya termine esta cinemática, podrás acercarte a la Baticomputadora, donde podrás ver a Clayface en los perfiles criminales para que veas que es débil al fuego. Después de eso, puedes ir a expedientes e iniciar la quest desde ahí. Una vez que la iniciemos, tendremos que ir a los muelles Dixon. Si lo iniciaste desde esa pestaña, te estará dejando en este lugar automáticamente. Una vez que salgas de este lugar, tendrás que acercarte pues a lo que sería estos como pequeños cajones llenos de material pues de grabación. Una vez que los escanees, podrás ver en el suelo los restos de arcilla. Después de que los escanees por completo, verás un rastro de arcilla. Tendrás que seguir esta arcilla hasta encontrar pues a unos enemigos. Aquí tendrás que golpear a todos estos maleantes hasta que quedes tú solo con el hombre de barro. Una vez que golpees lo suficiente al hombre de barro hasta bajarle un poco más de la mitad de la vida, iniciará una cinemática, donde él comenzará a escaparse por las alcantarillas y tú al intentar pues atraparlo comenzarás una de mis partes favoritas, como es una persecución en la Batimoto. Tendrás que subirte a tu Batimoto y después de esto tendrás que seguir este pues como especie de concreto que está roto. Esta especie pues de parte de la misión no tiene tiempo ni dificultad alguna, pero yo te recomiendo que lo hagas lo más rápido posible para que te metas en el juego. Recuerda, lo único que tienes que hacer es estar siguiendo los rastros al ver el concreto pues roto de esta manera. Así lo podrás perseguir. Una vez que lleguemos a esta parte final, como es esta rampa, estaremos llegando a su guarida. Aquí tendrás que bajarte de tu Batimoto y bajar a las profundidades donde estarás encontrando a muchos de sus hombres de barro. Nuevamente tendrás que acabar con todos ellos para que te den la entrada a la guarida de Clayface, que estaría justo aquí. Una vez que estés entrando, no te preocupes, solamente sigue en línea recta por el único camino que hay para que inicie esta cinemática, donde vamos a estar encontrando que está usando todo el equipo de grabación para, según él, hacer una película de cómo es que Batman lo mató. Así que vamos a ver una gran cinemática, y si no una cinemática muy divertida,
de por qué piensa que Batman lo mató. Así que vamos a interrumpirlo, ganando también un logro y comenzando una pelea contra un jefe triple. Aquí te traigo el secreto para esta pelea, ya que si no puedes tardar un poco. Tendrás que bajarle la vida a dos de ellos. Después vas a intentar matarlos al mismo tiempo para poder golpear cuando queda uno solo. Porque si matas a uno primero y después te enfocas en otro, ellos mismos se van a poder curar. Así que intenta acabar con dos de ellos primero. Después de eso, les vas a estar bajando suficiente vida para iniciar como la segunda fase de este enemigo, donde estarán cayendo varios imitadores, donde si bien no van a bajar mucho, te van a estar molestando, ya que tendrás que esquivarlos a la perfección. Después de eso sería lo mismo, acaba con dos de ellos y bulea al que queda al final, para bajarle suficientemente la vida hasta que escape. Después de que escape, tendrás que ir de nuevo al campanario, donde yo te recomiendo utilizar el mejor traje que tengas, que sería con resistencia al noqueo. Además, también utilizar en tus armas cuerpo a cuerpo o a distancia algo que sea con daño de fuego, como en este caso las pistolas incendiarias. Ya que lo tengas, podrás iniciar desde la pestaña de expedientes el siguiente paso de esta misión, donde nos van a estar mandando a este lugar para ir por Clayface al final. Al iniciar esta misión y llegar a este embarque, tendrás que ir con la policía Montoya. Una vez que llegues con la detective, tendrás que hablar con ella y después adentrarte en este embarcadero, justo por esta puerta. Aquí va a ser igual. Sigues en línea recta hasta que encuentres la cinemática de inicio del jefe, como sería esta, donde nos vamos a estar enfrentando contra un Clayface increíblemente grande. Ahora te explico un poco el secreto de esta batalla. Vas a tener que estar utilizando tus armas a distancia mientras recorres de manera circular el área, pues, del jefe. Aquí tendremos que bajarle suficiente vida para que pase a su siguiente fase. También recuerda que tendrás que estar atento al suelo, ya que te estará mandando varias púas que te estarán noqueando y bajándote vida. Después de bajarle pues algo de vida, comenzará esta cinemática, donde estaremos iniciando su fase final, donde estaremos también subiéndonos a la Batimoto, iniciando ahora un escape en ella, que también fue de mis partes favoritas. Aquí es muy fácil, solamente tienes que seguir el camino e intentando que no te golpeen pues las figuras de arcilla que bloquean tu paso. Cada vez que una de estas te golpee, te bajará vida. Hasta que lleguemos a una especie de calderas, donde Clayface se empezará a calentar y se hará sólido. Aunque no creas que es fácil, sino que se convertirá en un Clayface que te estará bajando muchísima vida. Así que, la primera de sus fases, como es esta de cuatro brazos, te recomiendo utilizar la estrategia anterior, donde vas a estar bajando vida e intentando que no te golpee. Te recomiendo hacerlo, ya que si te quedas mucho tiempo cerca de él, las púas van a ser más que molestas. Una vez que le estemos bajando suficiente vida, veremos cómo llega a su fase final. Se empezará a quemar, volviéndose sólido totalmente, creando esta especie como bola de púas. Ahora aquí te recomiendo llegar a sus piernas y comenzar a golpearlas salvajemente. Tendrás que estar aquí evadiendo pues sus golpes como si fuera un Dark Souls. Ya que ves que llega un golpe de este enemigo, esquívalo. Además de que si te quedas en sus piernas, estará haciendo este movimiento muchas veces, como sería un golpe de un brazo, después otro golpe y otro golpe. Después de esquivarlo tres veces, te dará el tiempo necesario para golpearlo. Así que lo único que tienes que hacer es evadirlo las veces necesarias mientras le comienzas a bajar la vida para por fin acabar con Clayface. Una vez que estés acabando con Clayface y termines todas estas como misiones, te estarían dando hasta 3 logros de este juego, así que no tardes en hacer esta gran misión. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda que si te ha ayudado o te ha gustado, me puedes ayudar con un like y una suscripción a este canal. Y recuerda, este fue Luis Wayne 97, nos vemos.